Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Zona Mixta Futbolera SB. Antes de empezar a hablar de la información en este video, quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por todo el apoyo, ya que es muy importante para nosotros. Dicho esto, empecemos. Se dio a conocer una noticia por medio del diario El Salvador. El técnico de la selección salvadoreña habría hecho su última petición antes de enfrentar a Martinica. Como todos ya sabemos, la selección salvadoreña está a la vuelta de la esquina de enfrentar a la selección de Martinica. Y es que el profesor de la Barrera no se ha quedado con los brazos cruzados y tiene una petición. Y esto tiene que ver con la forma como la selección se va a trasladar hasta Martinica. Martinica es una pequeña isla que es de las Antillas francesas, que de hecho hablan este mismo idioma francés, pero no es que pertenezcan a Francia en ubicación. Y es que lo que hemos averiguado, el viaje hasta Martinica anda entre los 10 a 11 horas más o menos, y si no, pues me corrigen mis amigos. Con esto, el técnico salvadoreño está tratando que el grupo de jugadores de nuestro país vaya de la manera más cómodamente en el trayecto del viaje. De momento es solo una petición, ya que se espera una respuesta de la Federación Salvadoreña. Tengo entendido, será el día lunes para conocer si se concede dicha autorización. Cuando hablamos de un viaje en un charter, amigos, nos referimos a un viaje en un avión, digamos, más privado, no así tanto comercial. Esto con el propósito de garantizar mejor comodidad, y esto mismo no es novedad realmente, ya que también la última vez que El Salvador se enfrentó a Guatemala, cuando era dirigido por el ex entrenador Hugo Pérez, de igual manera se viajó de esta misma forma. ¿Cuál es el beneficio de este viaje con el grupo de seleccionados salvadoreños? Les comento. El beneficio que obtendrían es que regularmente la Liga del Salvador lleva un calendario, digamos, un poco apretado, porque los equipos juegan a doble jornada, ya sea fin de semana y luego entre semana, ya sea miércoles o jueves para ser más exactos. Y supongo, por las palabras de Rubén de la Barrera, que ha dicho que cuida mucho los detalles, pues creo que aquí no ha pasado por alto este. La selección estaría partiendo hacia Martinica el día miércoles 11 de octubre. Tendría 2 días para aclimatarse al país, si no es que menos tiempo, porque va a depender de la hora que se viaje desde El Salvador. El partido es el día 13 de octubre, que sería día viernes, y luego 4 días después, ya aquí en San Salvador, en el Estadio Mágico González, lo recibimos de locales ante nuestro público, lo que significa que Martinica empieza, digamos, con una cierta ventaja, porque nos esperaría y se evitaría el largo viaje. Ahí la importancia de sacar el resultado positivo ante Martinica. Pero bien, no es excusa, porque al final son 2 partidos y sacará la mayor puntuación el equipo que mejor esté preparado. El viaje sería hacia el Fort de France, el día miércoles hacia Martinica. Y por cierto, un dato aquí que se me pasaba por alto: según el diario El Salvador, el costo de este vuelo en charter anda por los $100,000. Así que con esto, nuestra selección viajaría a Martinica a disputar este encuentro en el estreno del nuevo técnico al mando del azul y blanco, de Rubén de la Barrera. Con esto me despido, gracias, ya vamos creciendo de a poco en este humilde canal de información de nuestra selección y de fútbol salvadoreño. Suscríbete, comparte para seguir llegando a más personas. Nos vemos hasta la próxima.